En Cuba se siguen dando pasos firmes en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, que se dio, recordemos, a finales del año pasado, 2014. El primer paso fue intercambio de eh, prisioneros. Por un lado, regresaron los tres héroes cubanos que estaban detenidos eh, desde hace 18 años en suelo estadounidense y se entregó a Alan Gross, que fue un espía de Estados Unidos condenado en Cuba. Bueno, a partir de ahora empieza a liberarse otra lista de 53 eh, prisioneros. En Cuba, tres de ellos, recordemos, eh, estaban como uno de los más pedidos que Estados Unidos tenía más interés de que regresen eh, a la libertad. El gobierno de Raúl Castro ya confirmó entonces que se empiezan a dar estos pasos, estos intercambios de prisioneros, tal como lo acordaron tiempo atrás, después de un año de negociaciones con el apoyo del Vaticano y del gobierno de Canadá.